Mis queridos amigos de su programa Entérate, hoy nos vinimos a la Asunción para presenciar la feria que siempre realizan acá en la isla de Margarita, un lugar bien acogedor como lo es el estado de Nueva Esparta y por supuesto su capital, la Asunción. Así que hoy vamos a conocer un poquito de su gastronomía y también de su artesanía, que acá en la Asunción siempre los fines de semana lo realizan. Así que muy pendiente, vengan conmigo. La artesanía tradicional de Taparo, que acá el señor Darwin realiza con tanto cariño, como por ejemplo, miren esto, una belleza. De igual manera vamos a escanear un poquito esto. Es lindo, de verdad que sí. ¿Cuánto tiempo tienes realizando esta artesanía acá en Asunción? Bueno, imagino que... Como artesano tradicional tengo aproximadamente 5 años de... el arte, 5 años en el arte, son piezas elaboradas totalmente a mano y pintadas a mano. Todo es hecho a mano, cortado con materiales tradicionales, cegueta, cortado con una cuchara. Simplemente son piezas utilizables en la cocina, pero también, así como se utilizan en la cocina, también puede ser para decorar la casa y el espacio donde se, por ejemplo, tenemos la flor. Es una flor hecha en taparo tradicional, las hojas son hechas en taparo como lo ves, el tronco muy original es de guatacare, una mata autóctona de la región, donde tú la escoges, eso sí, las piezas son únicas porque no vas a conseguir un palo igualito ni un taparo igual. Claro, es verdad. Son piezas únicas y los colores sí pueden ser los mismos, pero pieza como tal va a ser un solo tamaño. Ok, un saludo a las cámaras de Isla TV y a aquellos artesanos que todavía no han colocado de repente su arte a la venta, que lo pueden hacer. Bien, invitamos a estos nuevos artesanos a que se aproximen a la Feria del Arte de la Asunción, un espacio grato, familiar, para el disfrute de lo que es artesanía, de lo que es una dulcería criolla, de conocer lo autóctono de la región del estado de Nueva Esparta como es la Asunción. Bueno, seguimos nuestro recorrido, muchísimas gracias, gracias por atendernos. Siempre seguimos nuestro recorrido por acá. Estamos aquí en una esquina, sabor de hogar, señores, que se siente esa energía, se siente cariño aquí para hacer las cosas, definitivamente. ¿Cómo está usted, señora? Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Bueno, muy emocionada, María Begoña. Ah, ok, de hecho es el nombre de... eso viene Maribego. Así es, cuénteme un poquito de esos dulces que usted realiza. Bueno, siempre he hecho dulces en mi casa, familiares. Y bueno, muchos amigos me dicen que tengo que presentarme más al público. Tenemos varios contactos en varias tiendas. Pero bueno, me insistían. Y bueno, yo quiero que conozcan mi sabor a hogar, pues mi esencia, y aquí está. Hábleme de este dulce. Ese es un ponqué de zanahoria, puramente zanahoria con maní. Y lo más natural posible, no tienen aditivos. Ay, qué bueno. ¿Y esta torta sería? Y ese es el chocolate con café, la cobertura de café. Buenísimo. Bueno, un saludo a las cámaras. Bueno, bienvenidos a estos puestos, bienvenidos a la Asunción. Hoy estoy comenzando y bueno, deseando todos los éxitos del mundo para mí y para todos los demás que estamos aquí. Bueno, seguimos nuestro recorrido por el día de hoy. Tenemos aquí a la señora Patricia. ¿Cómo está, señora Patricia? Mucho gusto, un placer estar con ustedes. Así es. Bueno, queremos saber qué ofreces acá y cuánto tiempo tienes en la Feria de la Asunción. Bueno, tenemos un proyecto con berenjenas. Vivimos en un pueblito que se llama Tamo, aquí cerca en Asunción. Y hace aproximadamente un año y medio nos invitaron a una feria que se efectúa allá y empezamos a hacer productos de berenjena y los hacemos envasados. Cosa que la gente puede llevar el producto a su casa. Sí. Tiene larga duración. Buenísimo. Artesanal. Tenemos una berenjena que es ahumada, que es la favorita. Por ejemplo, esa es una salteada. Berenjena también, ¿no? Berenjena salteada. Es guisadita y tiene ají dulce, pimentón. Y el toque diferente es el jengibre. ¿Y esto sería? Y el punto fuerte. Esto es un rol, asimilando el rol de berenjena. El cinnamon roll. Ajá. Pero hecho de berenjena. Es increíble, miren esto. Claro. Un rol de berenjena. Es que definitivamente el pueblo venezolano, yo creo que la se ingenia, la creatividad es increíble. Todo lo hecho con lo que tenemos en casa, que es lo importante, ¿verdad? Así es, mira esto. Y le puedes un poner rol un de berenjena. Y siempre nunca lo había nuevo, escuchado. Siempre hay algo nuevo.
Aquí sí. Tenemos unos boqueticos que son como un pancito también relleno de carne y pepita. Ok, bueno, un saludo a las cámaras y la TV. Gracias por la invitación. Estamos aquí a la orden todos los sábados en el Mercado de Arte de la Asunción, justo detrás de la iglesia, y esperándolos para que degusten nuestras especialidades en berenjena. Muchísimas gracias, mi amor. De verdad que sí, que es lo más importante. Trabajar con lo que tenemos en casa, ¿verdad? Así es. Mantenernos ocupados y sobre todo lo que se produce aquí en la isla. Así es, mi rol de berenjena, señores. Que lo disfruten. Vamos a seguir entonces recorriendo la feria de la Asunción hoy, que va a ser muy especial.